Bueno, la exposición se trata sobre la sintomatología del miedo. En un comienzo quería que sea un fobiario, pero no sentía que estaba muy cercano a mí, así que decidí que sea un poco la ansiedad y un poco este tipo de sentimientos fuertes que tienes al momento del miedo, que sean las fuentes como para realizar la obra. Entonces creo que fue mucho más delictivo y mucho más cercano conmigo, y las imágenes se fueron dando solas. Fue un proceso de construir poco a poco las imágenes, y eso. Hablas bastante sobre la sintomatología del miedo, y la idea era que esta cierta ansiedad se pueda transmitir de cierta manera en un proceso creativo, porque, no sé, generalmente cuando uno está con ese ánimo, no tienes disposición como para trabajar. Entonces quería darme la vuelta y tratar de que ese ánimo genere algo. Entonces, bueno, también era bastante importante que tocando esta sintomatología del miedo pueda transmitir de mejor manera a las personas el contacto con el miedo, porque si hablaba de un miedo en específico, hay gente a la que no le va a llegar, porque unos tienen miedo a unas cosas y otros a otras cosas, entonces era un poco difícil. ¿Y vos hablas de algún miedo en particular o hablas de miedo como emoción humana? Son miedos muy, muy íntimos míos. Fue un proceso de recordar bastante, creo yo. Fue un proceso de acordarme mucho de cosas, y fue un proceso de lidiar con eso y utilizarlo a favor, porque creo que cuando uno se pone a pensar en esas cosas, generalmente no te da ganas de hacer nada, es obvio. Pero traté de que esa energía más bien signifique algo y trascienda. Afrontar los miedos. No quería tampoco que sea algo ni terapéutico, ni pretendía que sea algo de decir, terminé de hacer la serie, wow, me siento nuevo. Sino más bien simplemente de rescatar algo. O sea, rescatar algo y que funcione en un producto visual que resulte de alguna manera, porque no los ha afrontado, no fue una terapia. Pero sí fue algo muy, muy fuerte de trabajar y muy bien complicado. Técnicamente las ilustraciones se iban manejando con figuras básicas, ¿no? Al comienzo. Lo que pretendía bastante es que las herramientas que te da el ilustrador generen cierto lenguaje que sea muy específico del ilustrador, del Adobe Illustrator, que es el programa que maneje para todas las ilustraciones. No, bueno, no para todas, para la mayoría. Entonces, trataba de que no sea el proceso tradicional y que se diferencie bastante de lo que es dibujar a mano, por ejemplo. Entonces, son cosas como pensar en manejar la motricidad gruesa, por ejemplo, que manejas con el mouse. Entonces, esto quiere decir que no manejas los dedos ni manejas detalles, sino es una cuestión bastante limitante, pero a la vez que puede sacar otros productos gráficos en sí, digamos. Bueno, cada ilustración me tomó unas 7 horas de hacerle, de componerle, en completarle, y de pronto unas 3 o 4 horas que me pasaría tratando de que
de que funcionen mejor los colores, de que funcione mejor tal o mejor forma, de que capaz y esta tiene formas de más, bueno, y hacer pequeños detalles. Y de ahí, igual traté de que las figuras no usen muchos efectos, quería que sean las figuras básicas que hablen. Entonces no hay blurs, no hay texturas, que a un comienzo utilicé, que fue poner texturas encima como para que se vea más complejo, pero para mí era una cuestión de honestidad también en el dibujo. O sea, el dibujo es como es, y si le pones lucecitas y si le pones cosas, ya estás recargando y ya no dice lo mismo, ¿no? Ya no tiene la misma fuerza. Como despedida, pues nada, que muchas gracias por haber asistido a la exposición, espero que les haya agradado. Es lo que se dice comúnmente, pero en serio agradezco bastante. Y bueno, nada, que compartí algo muy, muy íntimo, muy personal en esta exposición, y que espero realmente que haya llegado y que la gente se haya identificado con la exposición, que al fin, o sea, haber trascendido al miedo. Hay formas de llevar los miedos, creo yo.